una llamada, un rostro, una misión. Me llama un youtuber español a quien admiro, aprecio y respeto. Y me dice, te he estado llamando y hasta ahora no he podido hablar contigo. Pues le digo, ¿dónde estás? Me dice, en Barcelona. Le digo, hermano, yo también estoy en Barcelona. ¿Y qué horas son? Las 12 de la noche. Bueno, ¿qué te parece si nos encontramos? Ahorita, ahorita me voy a encontrar con este gran youtuber español, admirador de Andrés Manuel López Obrador y divulgador de la Cuarta Gran Transformación, porque España también tiene derecho a ser transformada. Yo creo que ahí ya lo veo, yo creo que ya lo vi, ahí está el gran chico. Qué maravilla, ahí está el gran chico. ¿Qué vamos a hacer? Manolo, ¿qué diría encontrarte mi hermano? Pues sí. ¿Qué le diría, hermano? Sí, sí, ¿no? Gracias a las benditas redes sociales. Sí, señor. Lo dice AMLO, sí. Lo dice AMLO. Por favor. ¿Qué vamos a hacer? Manolo, ¿qué diría encontrarte mi hermano? Pues sí. ¿Qué le diría, hermano? Sí, sí, ¿no? Gracias a las benditas redes sociales. Las benditas redes sociales. Sí, señor. Lo dice AMLO. Sí, lo dice AMLO. Por favor. Pues ayer el encuentro que tuvimos, Manolo, fue entrañable. Siento. Quiero agradecértelo. Hemos recibido muy buenos comentarios de los suscriptores. Y quería agradecerte por tu tiempo, tu paciencia y la amabilidad que has tenido conmigo. Hombre, faltaría más. Tú te has puesto en contacto conmigo con la idea de colaborar, porque estamos en la misma lucha de que los pueblos se liberen, de la cultura de los pueblos, y hoy en día la comunicación es clave para cambiar los países. Sin las redes sociales prácticamente sería imposible, porque los poderes se las han comprado todas las demás y han convertido a los periodistas, los han convertido en sus recaderos, portavoces de su propaganda. En México le llaman chayoteros. Chayoteros. Y en Perú le llamamos mermeleros. Mermelero. ¿Y acá en España cómo le llaman? Pues aquí en España. Vendidos. Y vendepatrias, que están al servicio del poder y que únicamente defienden su salario, que les pagan bien para que hagan lo que hacen y digamos, proteger a los grandes medios, a los grandes jefes, que nadie pueda criticar a sus jefes, o sea, proteger a los poderes fácticos, para que se hable de lo que conviene a los grandes poderes, para que sigan gobernando siempre los mismos. Oye, Manolo, eso ha sido desde siempre, ¿verdad? Desde la época los juglares, me imagino, ya tenían sus juglares a los que les pagaban para que hagan loas al rey, pero habían otros que sí que defendían al pueblo y también andaban por allí, ¿no? Esto viene de toda la vida. De toda la vida. De toda la vida.
para... Ahí viene la esclavitud y viene todo. Lo que pasa es que ahora con las redes sociales lo tienen más fácil. Se cuelan en todas las casas, por las ventanas, se meten en la pantalla de la televisión de las casas y cogen a la gente con la guardia baja y le pueden vender lo que les dé la gana hasta que la gente vote a sus verdugos. Porque hay gente que dice, ah, pues yo voy a votar por un cambio. ¿Y a quién vas a votar? Pues voy a votar a vos. ¿Sabes lo que estás diciendo? ¿Vas a votar a los herederos de Adolfo Hitler, que mató 60 millones de seres humanos en el mundo entero? A esa bestia que cogía mujeres y niños y los metía en trenes y los exterminaba? ¿Me estás diciendo que vas a votar eso? Pues lo consiguen, lo consiguen. Los aparatos que se han comprado para ese fin, para seguir gobernando. Y así estamos de... Manolo, pero al mismo tiempo me parece a mí, sí, que también hay una oportunidad maravillosa para, por ejemplo, personajes como tú, como yo, como tantos youtubers que hay ahora en México especialmente, que son los más fuertes, que son, desde mi punto de vista, unos verdaderos pioneros. Porque de pronto empezó las redes a pulular y tan así las aprecia Andrés Manuel López Obrador que le llama las benditas redes sociales. Porque antes no tenía el pueblo ninguna herramienta, porque como no hay capital para montar un gran medio de comunicación y siempre eran los poderosos los únicos que podían hablar, ahora de pronto cualquier persona con una cámara puede ya convertirse en un comunicador. Y eso no se lo esperaban, ¿eh? No se lo esperaban. Pero es que además se da la paradoja de que México, tú fíjate, México, que fue una colonia española, que fueron allá a civilizarlos. Entre comillas. Entre comillas. Y resulta que tienen una cultura tan gigantesca que deja en ridículo a la cultura europea. Porque tú fíjate, a pesar de todos los medios, le están venciendo a los aparatos del Estado, a los aparatos de los poderes fácticos, les están venciendo. Porque siguen cada día machacando al presidente, machacando a la cuarta transformación, lo siguen machacando. ¿Por qué? Porque la cultura mexicana tiene unas raíces milenarias. Y esa cultura pasa de padres a hijos y de hijos a nietos y no han podido. O sea que fueron a civilizar a un país que estaba mucho más avanzado que los que fueron allí a civilizar. Impresionante. Lo que ocurre, porque uno se pregunta, ¿no? ¿Cómo es que lograron conquistar si eran en número infinitamente pocos comparado con los miles o millones que habían? Pero resulta que aquí en Europa ya estaban en la edad del hierro, ya tenían armas de acero, de hierro. Allá todavía estaban terminando recién la edad de la piedra. Y apenas empezaban con la edad del cobre, recién empezaban algunos instrumentos de cobre, ni siquiera tenían bronce. Entonces había una diferencia en tecnología, en desarrollo tecnológico muy grande. Pero si bien es cierto a nivel del desarrollo de la tecnología respecto a los metales, había una gran diferencia, sin embargo creo yo que a nivel humano, de desarrollo humano, estaban mucho más desarrollados que aquí nosotros, porque todavía no habían caído en el mercantilismo, en lo monetario. Para ellos el dinero no existía, no utilizaban el dinero. Y las piedras preciosas y el oro y la plata, para ellos eran simplemente metales con el cual es poder construir pues, objetos preciosos, pero no tenían un valor monetario como nosotros lo entendemos aquí en Europa, o en esas épocas se entendía. Y esa gran diferencia es lo que ellos no entendían. ¿Cómo esta gente viene a llevarse el oro? ¿Pero para qué? Si el oro no se puede comer. A lo sumo, pues, adornar a nuestros dioses o a nuestros líderes. Pero era un ornamento, nada ya, más. Ya. ¿Qué gran diferencia, ¿no? Sí, la diferencia. Luego contaban con la inocencia y la bondad. Exacto. Y la bondad de los pueblos y el factor sorpresa, porque no se esperaban una violencia así como la que ejercieron para imponer la colonización y para poner para
para sojuzgar esos pueblos. Y esclavizarlos y robarles y hacer latrocinio y matanzas y demás. Manolo, siempre me he preguntado cómo es que nace Andrés Manuel López Obrador. De pronto un líder, fíjate, yo personalmente, yo había perdido totalmente la esperanza, ya no solo en mi país. En España, cuando apareció Pablo Iglesias, empezó a renacer la esperanza en mi corazón. Dije, bendito sea Dios, este joven lo veo brillante, lo veo inteligente, lo veo fuerte. Pero mi país en América decía, no hay nadie. Bueno, había estado el comandante Chávez, por supuesto, Fidel Castro, pero eran corrientes comunistas, eran corrientes socialistas declaradas. Pero la figura de Andrés Manuel, de pronto hay un líder que no se declara comunista abiertamente, no predica el comunismo, el marxismo, nada de esto. Llega y es tan revolucionario lo que dice, y dice humanismo, economía moral. Y de pronto la diferencia de derecha lo ha creado él, sí. Se lo ha inventado él. Cuando cae el muro, se produce una desorientación en el mundo. Los que perdieron la guerra, la Segunda Guerra Mundial, que tuvieron que ceder algunas mejoras, sobre todo en Europa, algunas mejoras, lo que se llamaba mejora del bienestar, dice, oye, a esta gente que han vencido al fascismo y al nazismo, son fuertes. Y tienen un ejército rojo ruso que están detrás. Como no les hagamos algo, nos van a comer. Nos van a comer crudos. Y soltaron un poco. Y ahí nace la OTAN. Ahí nace la OTAN, que después, cuando cae el muro... Ellos también desaparecido. Porque la OTAN nace para enfrentar el peligro del comunismo. Porque ruso. Estaban para ejercer su hegemonía. Claro, de poderío, de mandar en el mundo. La excusa de ellos fue frenar a Rusia para que no avance con el comunismo, pero después que desaparece Rusia, ellos dicen, pues ahora nos aprovechamos. Se le acaba la demagogia. Exacto, se le acaba la demagogia y ya se imponen en todo el mundo. Y durante más de 40 años Estados Unidos ha sido el único hegemón. El único. Pero eso está llegando a su fin. No, claro, claro. Es que no había... Parecía que no había alternativa. Digo, oye... O nosotros o el caos, ya veis lo que ha pasado con Rusia. ¿Eh? El muro, todo ha caído, o sea que hemos ganado, nuestro ya lo veis, modelo es ha el ganado. Modelo. Y entonces aparece el señor Chávez con una idea de aquella manera, que tiene su idea nueva de cómo ejercer la política en su país. El socialismo del siglo XX, ¿no? Del siglo XXI. Del siglo XXI. Sale y entonces lo combaten. Pero hay un señor muy inteligente que se llama Andrés Manuel López Obrador, que también sabe que ha caído el muro, que pasó esto, que la historia, que apenas había... además tiene a Estados Unidos de vecino. Exactamente. Frontera con frontera. 3.000 kilómetros. Y sabe que lo de Chávez está siendo machacado, y él inteligentemente... Se inventa... Aprende de Chávez, de los errores de Chávez. Aprende de Chávez, aprende del este, y aprende de los liberales, aprende de todo, y saca el humanismo, saca una nueva forma de hacer política que él piensa, y lo está consiguiendo, que puede coger incluso a buenos empresarios, domesticarlos, decir, oye, tenéis que pagar impuestos... O despertarle su conciencia. Claro, sí, por ahí va la cosa. Porque, ¿qué ganáis con vivir amurallados en castillos que tengáis que salir con tanques a la calle? ¿No te daría igual que en vez de ganar 1.000 millones al año, ganar la mitad y tener, vivir tranquilo? Y tener un poco de tranquilidad. Que puedas tomarte una caña en una terraza. Y entonces, la prueba de ello, que muchos que debían dinero lo están pagando. O sea... que ya no se perdonan impuestos, sino que debían dinero, claro, de ahí está sacando decomisos para financiar las obras que está haciendo. Esa es la unidad de inteligencia financiera que empezó Nieto, el azote de los corruptos, ¿no? Que luego cayó, ¿no? ¿No? Con temas personales, pero la verdad que ha sido impresionante. Pero
¿Tú cómo te enteraste de la existencia de la Cuarta Gran Transformación? Yo ya había seguido la... ¿Pero por qué medios? Porque la prensa aquí no dice nada. Ah, no, por supuesto. Claro, yo era sindicalista. Ajá. Era sindicalista y era dirigente sindicalista. Y estaba metido en el Partido Socialista Unificado de Cataluña. Estaba metido, o sea... Que yo ya estaba, y ahí manejaban otros medios informativos. Claro, un partido político y el PSUC, que era toda la gente guapa de Cataluña, toda la gente guapa de la cultura. La más avanzada. Estaban en el PSUC. ¿Ya no lo están en el presente todavía? Bueno, digamos que sigue lo que se llama en Izquierda Unida. Ajá. Y unido a Podemos. Se ha unido a Podemos para poder gobernar. ¿Y esto de las CUP aquí en Cataluña está también en esa línea o no? No, la CUP es un partido independentista. Independentista. De izquierdas, pero claro... Su rollo es Cataluña. Es Cataluña. Correcto. Cataluña. Pero ellos, digo yo, también deberían estar mirando a Andrés Manuel, ¿no te parece? Porque ¿A cuál? Todos los partidos al español del mundo deberían, todas las personas revolucionarias, las personas progresistas, deberían estar mirando a México, ¿no te parece? Sí, lo que ocurre es que como tienen comprado todos los medios oficiales, lo que llega de México aquí... Está filtrado o manipulado. Lo poco que sale casi siempre tiende a... Negativo. Negativo. Por ejemplo, López Obrador... Le mandó una carta al rey. Sí. ¿Cómo la recibiste esa carta tú? Sí, no, la recibí e incluso hice... Te sorprendió, me imagino, Hice un vídeo, claro, y hice algún vídeo donde expliqué que López Obrador no buscaba confrontar con España. Buscaba hacer las paces. Vamos a reconciliarnos. Exacto. Vamos a llevarnos vamos bien. Vamos a pasar página. Vamos a intercambiar comercio y economía y trabajo e inversiones y demás. Entonces, oye, pide disculpas por lo que pasó, que tú no fuiste, pero que fueron los reyes de la época, como un gesto de buena amistad. Exacto. Y después vamos para adelante, nos tomamos un café, pide disculpas por lo que ocurrió, que tú no eres culpable, que son los reyes de la época, ni el pueblo era culpable. Exactamente. Ni el pueblo, porque estas cosas las deciden las cúpulas. Y ya, a partir de ahí, borrón y cuenta nueva. Exacto. Y esto lo entienden mal, ¿cómo? No, que yo voy a pedir disculpas a estos indígenas, que se han creído, encima que fuimos allí a civilizarlos. Les salió el orgullo. Necios. Necios. Y ahora pues tienen un problema de choque. Exacto, porque ahora ya le dijo claro. México es para invertir. Vamos a poner las relaciones en descanso, le dijo. Sí, en suspenso. En pausa. Es un genio, Andrés Manuel. Sí, se ha inventado una nueva fórmula realista del mundo en el que vivimos hoy. Y además, se la ha inventado. Elegante, con buenas palabras, siempre con amor. Pero es que realmente el amor él lo vive, ¿eh? Sí, sí. No es una palabra de demagógica. Es un ser fraternal. Es un sentimiento verdaderamente de interés por el otro fraternal, también. Fraternal. Sí. Qué alegría. Sí. Manuel, encontrarme contigo el día de hoy, de charlar de un personaje a quien mutuamente admiramos, respetamos y consideramos como un gran líder, ¿no? Mira, yo ya me puedo morir tranquilo, hermano, porque el solo hecho de ver un hombre así me devuelve la esperanza en la humanidad. Claro, sí que estábamos... Aquí sale el 15M. El 15M se presenta para las europeas y saca un buen resultado. Claro. Extraordinario, realmente. Y a raíz de eso, venían las generales y empiezan a salir las encuestas. Yo creo que ahí hicieron trampa, ¿eh? ¿Quién? Sí, no. Las encuestas que salieron después de las europeas daban ganador a Podemos. Claro. Que Podemos era el 15M. Exacto. Lo que pasó. Exacto. Que pasó luego, que había pasado en la primavera árabe. Pues el 15M ganaba las elecciones. Claro, cuando vieron que estaba ganando las encuestas, pusieron en marcha la maquinita. La máquina. Tienen una máquina de destrucción masiva, sí, ¿eh? Sí, que la utilizan. Esa es la teoría. Para matar. La misma de Goebbels, ¿eh? La misma.
una máquina que tiene a la policía, al ejército, a los jueces, a los soldados, a los medios de comunicación, a todos los medios de comunicación convertidos en francotiradores. Exactamente. Y empieza la máquina a darle. Y además, los mismos que estaban liderando se empiezan a pelear después, ¿te acuerdas? Que Rejón por un lado, que Monedero se quita. Apoyando a uno, me manda a uno para que se enfrente con el otro. Es increíble. O sea, pero ¿cómo cayeron? ¿Por qué crees que cayeron en esa pelea inútil, absurda? Porque hay un protagonismo. Un ego. Absurdo. Y pensaba Rejón que él podía ser el Pablo Iglesias de aquí. La pifió. Y la pifió.